esta foto. Platíquenos. Alemania 2006. Alemania, Italia. Marco Materazzi, protagonista de esa Copa del Mundo, por abrazando. El cabezazo de Zidane, etcétera. Te está abrazando. ¿Qué estaba pasando ahí, Armando? Mira, ahí terminó el partido. Fue el 2-0 que anota Italia en ya tiempo extra. Ahí doy el gol y terminó el juego. Y Materazzi sale a festejar con los jugadores de banca. Y de acuerdo a la entrevista que le hicieron, dice que corrió a festejar, pero cuando se encontró al árbitro, lo primero que se le ocurrió fue darle un abrazo por el buen trabajo que había hecho. Aparte, él mide alrededor de 1.90 y yo con mi 1.70. Imagínate, estamos prácticamente del tamaño. Pero fue una situación muy curiosa. Incluso yo decía, esta foto no va a salir en ningún lado. Y al día siguiente, mira, de todos lados. En Alemania debe salir mucho. Sí, en Alemania, seguro. Oye, pero no le respondiste el abrazo, Armando. O sea, está colgado. Sí, Materazzi, como que no le diste ni la palmadita. Si le ves el abrazo, peor en Alemania. Sí, no, imagínate. Esa, una de las imágenes que tenemos. La otra, vamos por la siguiente. Lionel Andrés Messi. Esto en el 2009, final del Mundial de Clubes, Estudiantes de La Plata contra Barcelona. Y tenemos esta imagen donde parece que le estás metiendo... Nada más, ahí la tarjeta amarilla y después le metes una regañiza, o eso parece. ¿Qué le dijiste a Messi? ¿Qué pasó en ese momento? Porque si de pronto hay imágenes donde parece que le estás metiendo, bueno, una regañiza. Bueno, mira, las reglas de juego son iguales para todos, no te hablan de figuras o no figuras. Y ahí, previo a todos los torneos, la FIFA tiene un trabajo que hace con la Comisión de Árbitros y con los árbitros y te dan ciertos lineamientos. Y ahí, en esa época, había muchos jugadores que simulaban muchas faltas. Y se dijo, todos los jugadores que simulen faltas, sea dentro del área o fuera del área, hay que ser inflexibles, tarjeta amarilla. Lionel Messi tomó la pelota, se quitó a dos rivales, adelantó, la Bruja Verón le ganó y se tira un clavado, pero del tamaño del estadio. Entonces regresé y le mostré la tarjeta. El diálogo fue... ¿Por qué me amonestas? Sí. Pues porque se tira, ¿no? Es que me están pateando, se tira. Y de repente, cuando ya estamos cerca, dice, ¿sabes a quién estás amonestando? ¡Ájale! Pues, ¡ájale! Pues, ¿a quién? Al mejor jugador del mundo. Ah, pues sí, me queda claro. ¿Te dijo eso? ¿Y tú sabes quién te está amonestando? ¿Quién? El mejor árbitro del mundo. ¡Ájale! Eso no la sabía. ¿Y qué te dijo? Toma. Pues, silencio. Acabó total. El silencio. Al final gana Barcelona con un gol de Messi en tiempo extra. Y al final, pues... ¿Qué año era? No, 2009. Ahí Cristiano era mejor, ¿no?